¿Cómo están, chicos? Buenos días, ¿qué tal? Hola, Luz. Hola, Piero, Jocelyn, Andrea. ¿Cómo estás, Marco, Rodrigo, Daniel, Piero Montes? Buenos días. ¿Qué tal, Rancés, Olimar, Jerica? Bienvenida. Israel, Jennifer Aguilar, Adriana. Giovanna Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Les voy a pedir a todos los que todavía no han enviado su saludo de asistencia, cuando nos conectamos a la clase, si bien nosotros vemos el listado de nombres, por eso te pido que coloques tu nombre y tu apellido, tal cual te inscribiste, ¿sí? Para poder identificarte, también deseamos que te manifiestes a través del chat. ¿Sí? Entonces tú ingresas y colocas tu saludo de asistencia. Es un saludo de asistencia para ver que, además de conectarte, estás presente, un cuerpo, alma y mente con nosotros. ¿Sí? Ya está conectado el profesor Ellen Rojas para que pueda compartir su pantalla y empezar con la clase de razonamiento verbal. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo buenos estás? Días. ¿Cómo vas a todos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días con todos los presentes. Veo por ahí a ver quiénes están. Veo a Jocelyn, que ha saludado. A Andrea, a Marco, a Rodrigo, a Daniel, a Piero. A Solimar, a Jean-Pierre, a Israel, a Noemí, a Gustavo, a Mayeli. Buenos días a todos. Muy buenos días a todos los que están conectados. Espero hayan tenido un bonito fin de semana. Espero lo hayan pasado tranquilos, en casa, como debe ser. Y ahora tenemos que tener, creo que incluso más cuidado que antes. Porque si bien en los primeros días, ¿no?, de pandemia todo el mundo era extra cuidadoso, porque no se desconocía la enfermedad, en tiempos actuales ya han aparecido toda clase de teorías conspiranoicas, ¿no? De que es mentira, de que es falso, cuando en realidad hay bastante gente que ya ha fallecido por estas causas. Y lamentablemente, yo creo que estamos peor preparados para el rebrote de lo que deberíamos estar en realidad, ¿no? Porque supone que ya tenemos una idea de cómo cuidarnos, pero hay mucha gente que no lo va a hacer de manera deliberada. Así que ustedes que puedan hacerlo y que estén en sus manos cuidarse, háganlo. Ya háganlo, porque he estado viendo los informes en otros países, cómo han llegado los rebrotes. En Bélgica se han quedado sin camas ya. Han tenido que recurrir a camas en Alemania. Y estamos hablando de países que tienen un sistema de salud mucho mejor que el nuestro. O sea, muchísimo mejor. No mejor, muchísimo mejor. Y sin embargo le están pasando mal ahora en el Reino Unido, en UK, han vuelto al confinamiento. Así que si no queremos que eso nos pase, tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Así que nada de estarse reuniendo, sociales. Cree que ya
que acostumbrarse a vivir con el virus es que ya el virus desapareció, o el virus va a decir, uy, ya se acostumbraron, ya no vamos a atacarlos, ya. Lo cual no puede estar más lejos de la realidad. Cuídense mucho, por favor, chicos. Ya, disculpen que me salgo un poquito, pero me parece importante decirlo. Cuídense bastante, cuiden bastante a sus familiares. Yo creo que esta segunda ola nos va a volver más fuerte de lo que la gente cree. Por eso deberíamos ser extra cuidadosos. Ya, porque ya se viene, ya se viene una segunda ola. Después de haber alcanzado la inmunidad de rebaño, hay mucha gente que ya la está por perderla, ¿no? La inmunidad te dura 3 meses nada más, según lo que dice la OMS, ¿no? Muy bien, buenos días, Daniel, ¿qué tal? Buenos días, Jennifer, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Muy bien, vamos a compartir el material de la clase de hoy, ¿ya? En el Classroom, ¿no? Son los materiales de verbal. También pueden encontrar otros cursos ahí. Así que, diríjense allá. Buenos días, Brisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ir acá abriendo el material. Hoy día estamos por continuar pues lo que vimos ya la semana pasada, ¿no? Que ha sido jerarquía textual, ¿no? Hoy tenemos la segunda parte de ese tema de jerarquía textual, ¿ya? Bien, estoy abriendo el material. Bien. Ah, estaban pendientes creo algunas claves de la semana pasada, me parece. ¿Me recuerdan por favor en cuál los habíamos quedado para poder darles las claves restantes? O en todo caso igual lo voy a abrir acá y le voy a dar las claves que está faltando, ¿ya? Voy a compartir un poco los de la semana pasada. A ver, la semana pasada nos quedamos acá, si no me estoy equivocando, ¿ya? Habíamos hecho hasta el texto 8. Y faltan las claves para acá, ¿no? Así que te voy dando acá las claves, ¿ya? A ver, acá la clave para los que habían quedado pendientes la semana pasada, que es la D, ya en la 14. Y en la 15 la A, ¿no? Esas son las únicas claves que estarían quedando pendientes, ¿no? La 14, la D, y la 15 la A, de la semana pasada, ¿ya? Muy bien. Repito una vez más, 14D, 15A, ¿ya? ¿Listo? Ahora sí vamos a ver el temita de hoy.
acá. Ahí está. Muy bien, veamos entonces la segunda parte del tema de jerarquía textual, ¿ya? Veamos acá. La semana pasada habíamos visto dentro de jerarquía textual lo que era el tema central. Sabemos que en San Marcos no preguntan directamente ya el tema, preguntan de frente por el tema central, ¿no? Asumiendo que tú si puedes identificar el tema central es porque obviamente has podido identificar exitosamente el tema. Proceso que muchos no siguen y que deriva en que termines perdiendo más tiempo del que en verdad deberías, ¿no? Ya lo he mencionado más de una vez, a veces simplemente identificando el tema en sí mismo, de qué te están hablando, ya puedes ir descartando algunas de las alternativas que aparecen dentro de lo que viene a ser las preguntas del texto, ¿no? Pero bueno, espero que estés aplicando la teoría adecuadamente. Bien. Una vez que ya tienes identificado cuáles son aquellas alternativas que tienen el tema, tienes que identificar nada más cuáles son la especificación y ahí te va a aparecer el tema central, ¿cierto? Bien. En el caso de la idea principal y en el caso de lo que viene a ser la idea resumen, la idea principal viene a ser el núcleo del discurso, ¿correcto? Si bien la base, ¿ok? O lo más importante de lo que se está hablando es el tema central, ¿no? La idea principal es el núcleo del discurso porque te va a manifestar qué es lo que se está queriendo decir acerca del tema. Ya por eso dice que es el núcleo del discurso. ¿Ok? No es el núcleo del texto. El núcleo del texto viene a ser el tema. Pero es el núcleo de la argumentación que está dando el autor dentro del texto en sí mismo. ¿Ya? La idea principal siempre habla del tema central. ¿Correcto? Ahora, acá te puedes dar cuenta de algo. Cuando tú quieras encontrar una respuesta, idea principal, tiene que aparecer el tema central. ¿Ok? Tiene que aparecer el tema central. Hay algunas veces donde el tema central aparece en la premisa. ¿Ya? Te dicen, por ejemplo, si el tema central fuese el rebrote del COVID. ¿Ya? Tema central. ¿Ok? Lo más importante que se dice, o lo que se puede decir que centralmente el autor sostiene acerca del rebrote del COVID, dos puntos. Y te van a poner de frente la idea principal, lo que completa la frase. Y hay veces donde aparece así. Pero otras veces te preguntan directamente, ¿no? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué es lo que el autor sostiene principalmente, ¿no? Cuando dice sostiene, estamos hablando de una opinión, ¿ya? Sostener es argumentar, ¿ok? Yo sostengo que se deben mantener las medidas restrictivas el resto del 2021, ¿no? Yo sostengo y voy a dar una argumentación al respecto, estoy dando una opinión. Recuerda que la idea principal es una opinión, ¿ok? Cuando dice yo sostengo es porque estoy dando una opinión. Decir yo abordo, yo menciono, eso simplemente es hablar del tema o el tema central. Pero cuando dice sostiene, ¿no? El autor sostiene, ya es porque está dando una opinión, ¿bien? Entonces hay veces donde el tema central en sí mismo va a aparecer en la premisa, ¿ya? Pero va a haber otras ocasiones donde no va a aparecer en la premisa, ¿ok? Va a aparecer en las mismas alternativas. Entonces, si tú ya has identificado el tema central, tienes que encontrar en cuál de las alternativas realmente aparece el tema central, ¿correcto? Y entonces la idea principal tiene que aparecer hablándote del tema central, ¿bien? De todas maneras, ¿ya? Eso es lo que va a pasar en la mayoría de ocasiones. Entonces, si tú has podido hallar adecuadamente el tema central, la idea principal se te va a hacer más sencilla de encontrar, ¿ok? Solamente es encontrar todo lo que se dice acerca del tema y lo más importante, lo más relevante. Profe, ¿cómo me doy cuenta qué es lo más importante, lo más relevante? Porque hay algo que se llaman ideas secundarias. Y si bien las ideas secundarias no tienen una pregunta propiamente dicha dentro de la idea principal, porque las preguntas acerca de ideas secundarias se manifiestan a través de la inferencia, se manifiestan a través de la compatibilidad y la incompatibilidad, se manifiestan a través de la extrapolación. Ya, si bien no tienen una pregunta directa, ¿cuáles son ideas secundarias del texto? No aparece algo así. Sí te sirven para poder identificar la idea principal, porque todas las ideas secundarias se van a tener que relacionar con la idea principal de una manera u otra. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tienes que encontrar, ¿no? ¿Cuál es la idea más importante? Para que lo que el autor está diciendo, ¿cómo sé que es más importante? Porque se relaciona con todas las demás, de una manera u otra. De una manera u otra, las ideas principales le sirven de argumentos, es un texto argumentativo, ¿ya?
de datos si es un texto expositivo, ¿no? De ejemplos si es un texto didáctico, ¿no? Y así van a ir apareciendo, ¿ok? Van a ir apareciendo las ideas secundarias siempre relacionadas con lo que es la idea principal. Recuerda que mientras que el tema o el tema central solamente es mencionar algo, ¿no? El libro rojo, ¿no? El cielo azul, ¿ya? La idea principal sí te está diciendo algo al respecto, ¿ok? Está diciendo algo del tema central. El cielo azul está a punto de tornarse gris. Ay, el cielo azul está a punto, la idea principal me dice que está a punto de tornarse gris. Ah, seguro en el texto me están explicando, ¿no? Que está llegando una corriente de aire caliente, de aire frío, se va a formar una tormenta. Entonces está a punto de ponerse gris, por eso me dice eso la idea principal, ¿no? Entonces el texto va a girar acerca de que está por venir una tormenta. Bien, la idea principal te dice algo respecto al tema central, ¿correcto? Ahora, una vez que tenemos el tema central, que tenemos la idea principal, lo cual nos va a permitir identificar a las ideas secundarias y viceversa, las ideas secundarias nos permitieron identificar, ¿no?, a la idea principal, va a aparecer una pregunta que es de resumen o de síntesis, a veces también aparece como síntesis, ¿no? Una idea que sintetiza, ¿no? Una idea que resume, ¿ya? Cuando son en textos en inglés, dice summarize, ¿no? Dice cuando está en textos en inglés. La idea resumen es justamente eso, ¿no? Te va a pedir un resumen adecuado del texto. Ahora, hay algo que la idea resumen tiene que tener sí o sí, ¿ya? Sí o sí. La idea principal y el tema o tema central. O sea, esas dos cosas tienen que estar sí o sí dentro del resumen. Profe, ¿qué es la diferencia de la idea principal si usted me dice que la idea principal a veces también aparece el tema central? Que la idea resumen te va a dar una idea secundaria extra. Ahora, en teoría, ¿ya? En teoría, porque la misma San Marcos lo plantea de esa manera, esta idea secundaria debería ser la más relevante, ¿ok? Pero he visto que muchas veces no se cumple. Muchas veces simplemente aparece una idea secundaria cualquiera dentro del texto y esa termina siendo la respuesta, ¿ya? Lo que sí te voy a decir es que si tienes dos alternativas que aparecen como resumen posible, ambas tienen a la idea principal y ambas tienen a lo que viene a ser el tema central, y una tiene una idea secundaria y la otra tiene la idea secundaria más importante, ¿qué quiere decir la idea secundaria más importante? La idea secundaria que le da más sustento a la idea principal, ¿no? La que le da más validez, ¿correcto? Por ejemplo, si estamos hablando de que el cielo está por ponerse gris, como te mencioné hace un rato, ¿qué le daría más validez? ¿Los datos de Tsunami? ¿O que, no sé, la pitonisa de Sabrina ya ha dicho, ah, ya, es probable que el cielo se ponga gris, me lo dicen las cartas, ¿no? ¿Cuál sería una idea secundaria más importante? Obviamente va a ser un dato, ¿no?, basado en científico. O el hecho de que digan, sí, porque cuando está por llover, el ganado se agita, ¿no? Digan los poblareños, ¿no? Las personas del lugar. Entonces, eso ahí, tú tienes que discernirlo, ¿no?, en base a la lógica. ¿Cuál vendría a ser entre las ideas secundarias aquella que le va a dar más soporte a la idea principal? Entonces, esa idea secundaria, si aparece, ¿no?, en la posibilidad, en el posible resumen, esa es la alternativa que desmarca como síntesis. Pero sí he visto algunos casos donde aparece una idea secundaria cualquiera, ¿ok? Lo cual también es válido, ¿ya? Porque hay otras alternativas donde no va a aparecer el tema central, o no va a aparecer la idea principal, o aparece el tema central y la idea principal, pero te aparece una idea que en realidad no se puede determinar según el texto. Ya, o sea, juega incluso un poco con lo que vienen a ser los principios de la incompatibilidad y la compatibilidad, que también lo vamos a estar viendo de acá dos, tres semanas, ¿ya? Bien, entonces, hasta acá, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hasta acá? Sí, ya, chévere. Puedes responderme por ahí, por el chat, no hay problema. Lo máximo. Bien. Ahora, idea principal e idea resumen sí se han venido presentando en los últimos exámenes de admisión. Más la idea principal, ¿ya? La idea principal es mucho más recurrente que lo que es la idea resumen, ¿está bien? Pero también se ha presentado en los últimos exámenes. Hay otro tipo de pregunta de la jerarquía textual que no quería dejar tampoco suelta o fuera, ¿bien? Que viene a ser la pregunta por título. Ahora, no viene hace un buen par de años, ¿ya? Pero en San Marcos sabemos que las preguntas son cíclicas, me parece ya haberte lo mencionado antes, ¿no? O sea, preguntas que no vinieron hace 2, 3, 4, 5 años pueden volver a venir, ¿no? Pueden aparecer nuevos tipos de planteamiento, ¿no? Ya pasó un tiempo que venían no solamente preguntas de texto, ¿no? Sino que por ahí venían preguntas relacionadas con la eliminación de oraciones, por ahí con incluso otro tipo de temas relacionados con el razonamiento verbal desaparecieron, ¿no?
Hace un par de años nada más comenzaron a aparecer las citas, ¿no? Los textos con información en inglés. Bien, ahora está viniendo un texto completo en inglés, ¿no? Está haciendo un símil también ahora con lo que ya planteaba Católica hace mucho tiempo, que es un texto de carácter dialéctico, ¿no? Donde dos personas están debatiendo acerca de un tema. Muy bien. Estoy seguro que con los años va a ir incorporando otras cosas también de Católica, de repente la tesis, el argumento, el punto de discrepancia. Muy bien. Porque, claro, está la tendencia siempre a ir subiendo de nivel en lo que viene a ser la comprensión lectora, y el siguiente nivel de la comprensión lectora es la lectura crítica, ¿ya? Entonces, es probable, ¿no?, que este tipo de preguntas pudiese aparecer de nuevo. O sea, yo seguro que en algún momento va a aparecer de nuevo, ¿ya? Entonces, por eso también para que la conozcas, ¿ya? Esa es la pregunta por título. Y la pregunta por título es la que va a presentar de alguna manera el tema del texto, ¿ok? Si bien no es tan extensa como el resumen, tiene una gran diferencia, ¿ya? Tanto la idea principal como la idea resumen, está bien, aparecen en forma de oraciones. Esto lo había mencionado hace un rato, ¿ya? Bueno, te lo mencioné la idea principal, pero si por ahí está incluyendo a la idea principal, al tema central, y a la idea secundaria, creo que puedes intuir que también está planteándose como, como oración la idea resumen, ¿no? Todas las ideas en general de eso se plantean como oraciones, ¿ya? Tienen a un sujeto protagonizando una acción. Pero igual lo menciono por si acaso. En el caso del título, no. En el caso del título te presenta el tema central, sí o sí tiene que tener el tema central, y toma algo de la idea secundaria, pero lo transforma, ¿ok?, de tal manera que esta idea secundaria aparece, puede adaptar a una frase nominal. Por ejemplo, lo que te mencioné hace un rato, ¿no? El cielo azul se convertirá en gris, ¿no? Esa es una oración. Si fuese un título, sería el cielo azul y su conversión a gris, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, lo estoy transformando en una frase nominal, ¿bien? A través de utilizar la información que se me ha dado en la idea principal y convertirla, y quitarle la parte verbal simplemente y mencionarlo como una característica adicional del tema, ¿ya? Eso viene a ser la transformación en título. Preguntas con título, se intitula, ¿no? No se titula, se intitula. Ojo, intitula a veces no te deja llegar por el prefijo in, ¿ya? Porque el prefijo in bien puede significar dentro de... Y también puede significar, ¿no?, que estamos hablando de una antiposición, ¿no?, una carencia, ¿ya? No vayas a confundirlo con útil, inútil, y título, intítulo, por si acaso no tiene nada que ver, ¿ya? Intitular significa colocar título, entonces puede aparecer como se titula, puede aparecer como se intitula, puede aparecer como se rotula, ¿ya? El rótulo del texto, ¿no?, aparece de esa manera, ¿bien? Y eso vendría a ser el título. Entonces, en resumen, esto va a utilizar el tema central, va a utilizar un aspecto específico de este que se suele hallar, pues, en la idea principal. ¿Bien? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo ok? Si tienes alguna duda, pregunta, sabes, me la puedes hacer llegar de manera privada a través del chat, no hay ningún problema, ¿ya? Te voy a responder de repente por escrito, ¿ok? O si considero que es una duda que pueden tener otras personas, respondo de manera general, ¿no? No voy a tampoco decir, ah, mira, tal persona no sabe esto, tal persona no entendió, no te preocupes, ¿ok? Pero si tienes una pregunta, hazla, por favor. Para mí no hay pregunta tonta, lo tonto es no preguntar cuando no entendemos algo. ¿Muy bien? Vamos entonces a la parte práctica, ya vamos a la parte práctica. Y conforme vayas avanzando, por favor, me vas haciendo llegar a través del privado tu clave. Porque si tú no me haces llegar a través del privado tu clave, yo no sé qué tanto puedo avanzar o con cuánta velocidad puedo avanzar. Ya tú eres la persona que me va a ayudar a medir la velocidad a la cual voy a ir avanzando lo que son los diferentes temas que estamos viendo. ¿Correcto? Así que, por favor, conforme vayas ejerciendo este avance, me lo vas haciendo llegar a través del chat, ¿ya? Muy bien, voy a dejar de compartir aquí entonces, viendo que ya se ha entendido hasta ahí. Y voy a empezar a compartir acá. Ya está. Muy bien. Veamos entonces, ¿no?, el texto acá. Y vamos avanzándolo, por favor, ¿ya? ¿Sabes? Cualquier duda, consulta, me la haces llegar, a que estoy atento siempre al chat, a lo que me puedas decir, ¿ya?
Me pregunta por ahí qué significa elucidar. Elucidar es un sinónimo de la palabra dilucidar, ¿no? Está refiriéndose a echar luz sobre un asunto, aclararlo, explicarlo, ¿no? Muy bien, están pasando unas personas a mandar sus claves. Muy bien, perfecto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que se mandan sus claves. De más de 30 que están conectados, así que a ver, por lo menos la mitad, ¿no? Aunque sea. Ya, no sé qué pasa con algunos que a veces parece que no estuviesen, porque nunca iban a mandar nada. Pero creo que al menos la mitad debería mandar, ¿no? Es una sola pregunta, es muy directa, ¿no? Acerca de lo que se está hablando. Veo que están entre dos claves. Ya veo que están entre dos claves. Ya. Y quiero entender por qué se están confundiendo entre ellas dos. Vamos a ver, ¿ya? A ver, 11 personas que ya han enviado su clave. Por favor, si ya tienes su clave, envíala. Ya no digas, ah, que la envíen los demás, yo la enviaré después. Envía, por favor, tu clave. Ya, muy bien, 12 personas. A ver, 1, 2, 3.
13 personas. Ya, a ver, un par de personitas más y ya avanzo con esto. Ya, listo, tengo 15 personas. A ver, veamos, ¿ya? El texto nos está hablando de un movimiento que realizan los planetas, ¿ya? Por lo tanto, buscamos la palabra movimiento, ¿no? Que se va a incluso repetir bastante a través del texto. Bien. Ajá, aparece acá, ¿no? Se mencionan por ahí, acá. Ya. Hacen alusiones, ¿no?, a este movimiento, que es el movimiento no giratorio. Ya. Muy bien. Pero he visto que ha habido dudas con esta clave. ¿Ok? Vamos a ver. A ver, la B no es por lo siguiente. Dice, la hipótesis de un principio de atracción es esencial para los planetas. En el mismo texto, te van a decir acá, en nuestro propósito de lucidar, ¿no?, echar luz, aclarar, explicar, su movimiento, por tanto, para no determinar su especie de manera hipotética, para no determinarlo mediante una hipótesis, la hemos denominado centrípeta, es decir, le han dado nombre, ¿correcto? Justamente para no plantearla como hipótesis, ¿bien? Así que, por eso se descarta la B, ¿ya? Está bien, y no viene a ser la idea principal del texto solamente hablar de Júpiter, sino hablar del movimiento de los planetas de manera general. Teniendo en cuenta esto, ya tendrías ya la clave, ¿eh? Pero a ver, vamos a ver, requiere una fuerza llamada centrípeta. Ajá, mira, es la misma fuerza a la que le dieron nombre para no hablarlo de manera hipotética. Entonces, la idea principal viene a estar en, ¿no?, incluida en la de dedo. ¿Correcto? ¿Sí? He visto por ahí un par de personas también que marcaron la C. Los planetas se mantienen suspendidos en virtud de las fuerzas de vórtices. A ver, ¿dónde dice acá? Por acá nos hablan de los vórtices, ¿no? Tres líneas, esferas sólidas. Ajá, los filósofos recientes piensan que son los vórtices, como Kepler, Descartes, el único impulso, principio de atracción. Dice acá. Pero en este caso dice, los planetas se mantienen suspendidos. Ya, los planetas ya se define a través del texto que no se mantienen suspendidos, que existe un movimiento. ¿No? Que existe un movimiento. ¿Correcto? No que están ahí nada más suspendidos, quiere decir sin moverse, inmóvil. Así que no podría ser tampoco la C. ¿Bien? Correcto. Si te queda alguna duda, me la haces llegar ahí por interno, no hay problema. Me parece que está bastante claro porque es la D, pero si tienes la duda, la haces llegar, no hay problema. Te lo puedo explicar, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver el siguiente texto. Texto 2. Igual, por favor, apenas tengas una respuesta, me la vas haciendo llegar. ¿Tienes alguna duda también sobre alguna información del texto? Me la hace llegar también.
Me dicen que por ahí falta una clave. No, es que no se ve acá, me parece, en la imagen. La voy a copiar ya. Voy a copiarla acá para que la puedan ver todos. Pero si ya han descargado el material, ya deberían tenerlo ahí. Igual, a ver, para que la vean todos acá. De repente se les hace más cómodo así, no hay ningún problema. Vamos a buscar acá. Ahí está. Ahí está, no, ahí están las claves, ¿ya? Está mandando ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas la clave. Muy bien, ya sabemos que por lo menos tiene que ser la mitad de las personas que están conectadas, ¿no? Por lo menos. Pero avanzando. No demoren, por favor. Si ya la tienen, obviamente, la clave. Estoy viendo varios tipos de respuesta. Ya, qué bueno ver aquella alternativa que no es definitivamente la clave, ¿no? Qué bueno ver que hasta ahora nadie la ha mandado. A ver, veamos ya, veamos. El texto de qué nos habla, viene a ser el tema central, nos habla de estos estudios, estos experimentos que realiza Mendel, ¿no? Entonces podríamos decir que los principios, ¿no?, mendelianos, los principios de Mendel pueden ser el tema, los experimentos mendelianos podría ser también, los estudios mendelianos, ¿no? La C no es la clave, ¿no? Definitivamente porque dice el ADN, ¿no? El ADN constituye. ¿El ADN es el tema central? No. Así que decir algo acerca del ADN hubiese sido incorrecto, porque la idea principal recuerda que tiene que hablarte del tema central. Muy bien. Ahora vamos a ver si lo que viene a ser la afirmación respecto al posible tema central es el correcto. ¿Ya? A ver, los principios de la herencia de Mendel son producto de la experimentación. Eso es cierto. La especie Pisum sativum fue crucial para los experimentos mendelianos. Ya, los estudios mendelianos constituyen el acto de nacimiento de la genética. A ver, si te das cuenta, estas dos primeras, si bien son correctas, ya lucen más como ideas que de alguna manera, ok, sirven para argumentar lo que se dice en la clave D, ¿cierto? ¿No? Se habla de los principios de la herencia de Mendel, que son producto de la experimentación. Dicha experimentación se hace a través de la especie Pisum sativum, ¿no? Y una vez que dan los datos de dónde vienen estos principios, ¿no?, qué es lo que se utiliza para dichos principios, se comienza a hablar de la importancia que tienen, ¿no?, en el conocimiento posterior, en los estudios posteriores de genética, ¿ya? Y que dicen al final que incluso hoy en día constituyen la piedra angular de esos estudios, ¿no?, cuando habla sobre la herencia, ¿bien?
Entonces, lo que nos están queriendo decir a través de diversos argumentos, entre los cuales incluimos la A y la B, es que los estudios constituyen un acta de nacimiento para lo que viene a ser la genética. ¿Ya? Esa es la idea principal, ¿correcto? Muy bien. Vamos con el texto 3. Igual, por favor, conforme vaya avanzando, va mandando su clave. Muy bien, vamos avanzando acá, a ver, con lo que viene a ser la primera pregunta por resumen, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser, dice acá, el mejor resumen del texto? A ver, lo más importante que se menciona en el texto es esta distinción entre cuerpo y mente, ¿cierto? Ahora, esta distinción entre cuerpo y mente, que vendría a ser, por así decirlo, el tema central, ¿ya? Implica esta resistencia a considerar al ser humano bajo los parámetros de una máquina, ¿no? Tú no puedes considerar al ser humano como tal cual consideras a lo que viene a ser un objeto no vivo, ¿ok?
Y un caso concreto de esta inmaterialidad, nos dicen aquí, es la creencia en el alma, ¿no? Que tiene la mayoría de los americanos, según menciona el texto. Por lo tanto, la clave vendría a ser acá la A. Ok, se asume que la naturaleza humana trasciende las operaciones mecanicistas propias de una máquina, eso es lo que te mencionaba, ¿no? Porque hay una distinción cuerpo y mente. Esta forma aparece la dicotomía cuerpo y mente. Lo cual se replantea en la unción americana del alma inmortal. Esa ya vendría a ser la idea secundaria, lo que cierra aquí lo que vendría a ser el resumen del texto. ¿Ya? Muy bien. Vamos acá. Texto 4. Tienes ahí 5 minutos, ¿ya? Vamos a ir midiendo el tiempo, ¿está bien? Me pregunta por ahí qué significa aquilatar. Aquilatar significa darle, no calcular el valor que puede tener un objeto.
Muy bien, veamos aquí, ¿ya? A ver, la respuesta, como han mencionado ya varios de los que están ahí, muy bien, es la B, ¿correcto? En el texto se va a explicar de manera central este carácter revolucionario de la abolición. O sea, tenía que estar mencionado la abolición de todas maneras, y de hecho solamente, bueno, ahí de hecho lo mencionan en las cuatro, ¿no? Y con respecto a él se está hablando de este carácter revolucionario, ¿no? De la Boissière. En la B hace un comentario acerca de que era conservador en la esfera política, que vendría a ser una especie de idea secundaria insertada al inicio, ¿no? Ten cuidado, no necesariamente siempre te van a presentar el tema, la idea secundaria, la idea principal, perdón, y la idea secundaria, no siempre lo van a presentar en ese orden, ya pueden presentarlo así de esta manera. ¿Ok? Muy bien. Y nos dicen qué es, ¿no? Qué es la Boissière, es una figura paradigmática, lo cual lo va a diferenciar de otras alternativas, donde nos hablan de la revolución científica de la Boissière, la gente científica, ¿no? Que vienen a ser, no hablar de la Boissière, sino de su revolución o su gesta, y el texto en sí mismo habla de la Boissière, ¿ya? Y bueno, también se hace este comentario, como digo al inicio, de que era conservador en la arena política. Muy bien, vamos con el texto 5. Una pregunta ahí por título, a ver. Estamos abordando un poco todos los tipos de preguntas que te he mencionado, pero de aquí después de esto vamos a ver solamente los que más vienen y vamos a ver un poco también de lo del texto de la semana pasada para que te des cuenta cómo se relaciona, ¿ya? Pero vamos con eso ahorita, ¿ya? Lo que viene a ser pregunta por título. Por ahí, si tiene su clave, ande enviándola, por favor.
Muy bien. Veamos por aquí. Nos pregunta cuál es el rótulo del texto. Creo que varios lo han marcado de manera adecuada. Viene a ser la B, ¿no? El carácter insostenible de la tesis de la autonomía de la psicología, ¿no? Incluía lo que viene a ser nuestro tema, que es el carácter insostenible de la tesis de la autonomía de la psicología. Muy bien. Lo que vendría a ser nuestro tema es la tesis de la autonomía de la psicología, ¿no? Eso vendría a ser nuestro tema. Si lo la planteáramos como idea principal, sería la tesis de la autonomía de la psicología es insostenible, ¿bien? Pero como en lo que viene a ser el título lo transformamos de una afirmación, de una oración, a una frase nominal, decimos, ¿no? El carácter insostenible de la tesis, ¿no? ¿Bien? Si fuese como idea principal, hubiese sido la tesis, la autonomía, la psicología, es de carácter insostenible. Esa eliminación del es lo que va a pasarlo, ¿no? De una idea principal, una afirmación, a lo que viene a ser una frase nominal, como viene a ser el título. Muy bien, ahora sí, vamos a ver acá con las dos preguntas que se relacionan, ¿ya? Cuando viene a ser tema central, la idea principal, ¿ok? Vamos avanzando ahí. Como está poniendo ahí dos preguntas, estoy poniendo los textos más cortos, ¿ya? ¿Tienes alguna duda, pregunta sobre el texto de SAE? Me la hace llegar.
Muy bien, veamos por aquí. ¿Cuál viene a ser el tema central del texto? ¿Ok? A ver, en el texto se desarrollan los cambios experimentados por la ciencia histórica gracias a esta interdisciplinidad, ¿no? Esta relación con otras disciplinas de las ciencias sociales, ¿cierto? Como la economía, la sociología, la lingüística, la antropología, quienes han aportado a la evolución de la historia, sea con algunos términos, ¿no? Con la problemática, con los métodos que se utilizan. Bien, por lo tanto, la clave sería la B, ¿no? La evolución de la ciencia histórica, ¿correcto? Si tiene que estar relacionado, muy bien, con lo que viene a ser la evolución, tiene que hablar de los cambios que se han presentado, y nos damos cuenta que aquella alternativa de la que estás entre las cuatro que aparecen en las siete, ¿okay? Que se relaciona con cambios, que se relaciona con una transformación, con una evolución, es la D, ¿no? Experimentado cambios. ¿Por qué? Por la apertura de la interdisciplinaridad, ¿no? En el texto menciona que esta evolución ha sido posible gracias justamente a otras disciplinas, ¿bien? Correcto, vamos con el texto 7. Pregunta por ahí qué se refiere inocuo. Inocuo es aquello que no produce ningún daño. Hay personas que están viendo la respuesta acá. Muy bien.
Muy bien, veamos acá. A ver, dice, determina el tema central, ¿no? Que presenta el texto. ¿Ya? Muy bien, el texto nos expresa una cantidad de recomendaciones, ¿no? No farmacológicas, que están fuera de los fármacos, de este doctor Lecea, ¿no? Lecea, para garantizar una buena calidad del sueño en las personas. Muy bien. Ante este peligro de salud pública que representa el insomnio, que muchos estamos sufriendo ahora en cuarentena. Muy bien. La clave acá sería la B, ¿no? La importancia de la calidad del sueño. Ya no solamente es dormir por dormir, sino que este sueño te ayude de verdad a tener un descanso. Muy bien. Y en esa tónica, el investigador Luis Lecea pone de relieve qué quiere decir que manifiesta principalmente qué, ¿no? Qué es lo que pone sobre todo lo demás, qué es lo que manifiesta de manera principal, eso se refiere a poner de relieve. Muy bien, y tiene que hablar de la calidad del sueño, ¿cierto? Que se ha mencionado como tema central. Ajá, acá no se menciona, la calidad del sueño aparece acá. Y efecto es la clave, ¿no? La calidad del sueño depende de la debilidad de los hábitos y al entorno. Bien, sencillo. ¿Está bien? Si tenemos en claro la teoría, va a ser muy sencillo identificar cuál es, ¿no?, del tema central, la idea principal. Muy bien, vamos con el texto 8. Dime, Israel, te escucho, estoy levantando la mano ahí. Ah, ya, porque está levantada tu mano. Estás confundido de repente al marcar alguna tecla. Listo. Sucedáneo es, se refiere a aquello que puede sustituir, ¿no? Algo que puede sustituir otra cosa, que tiene unas propiedades muy similares, aunque la calidad no es la misma. En un minuto vemos este texto, ¿eh?
Muy bien, veamos por aquí. Ajá, si te das cuenta, acá ya te están hablando un poco del texto, ¿no? Lo que viene a ser el tema. Ahora te tienen que hablar sobre él, solamente están preguntando por la especificación, ¿cierto? Ya te dieron el tema, mira acá, la homeopatía. Muy bien, están viendo solamente ahora qué se especifica sobre la homeopatía. Y lo mismo va a pasar acá, mira, ya se está hablando nuevamente de la homeopatía y te están diciendo qué es lo que se dice. Muy bien, bueno, sobre la homeopatía están diciendo principalmente que es una pseudoterapia, ¿ya? Entonces se desarrolla un rechazo, ¿no? Hacia lo que viene a ser la homeopatía. Muy bien. Principalmente el texto sostiene que la homeopatía, bueno, se menciona, ¿no? Que la homeopatía de parte de lo que viene a ser la comunidad valenciana, ¿no? Mediante esta consejera Carmen Montón, sostienen que no tiene pues propiedades curativas y muchas pacientes lo consumen incluso como sustituto de tratamientos, lo que es un peligro, ¿no? Dice para la salud pública, ¿no? Se viene a ser acá la B, ¿cierto? Carece de propiedades curativas y representa un peligro para la salud pública. ¿Ya? En todo momento se desacredita, ¿no?, a la homeopatía. Muy bien, vamos con el texto 9. Sí, date cuenta cómo se pueden plantear las preguntas. O sea, mira, no solamente es como acá, ¿no? Que te preguntaban, ¿no? Y tú encontrabas aquí el tema central y ya aquí podías encontrar la idea principal relacionada. A veces te colocan acá el tema, ¿no? Y está el tema en ambas alternativas, muy bien. Y luego tienes que encontrar la información exacta de lo que se está diciendo del tema, lo que se está especificando, ¿sí? Es importante por eso ir paso a paso en lo que viene a ser la comprensión lectora. Y conocer la teoría, obviamente. Me preguntan ahí por qué no la A en la 11. Porque no está diciendo en el texto el autor que se debe prohibir, ¿no?, en farmacias públicas. Está diciendo que se debe modificar su condición de medicamento. ¿Ok? Que es distinto, ¿ya? Que viene a ser algo distinto, ¿no? O sea, se puede utilizar a alguna persona, si lo desea, como otro tipo de consumo, pero no como medicamento. O sea, lo que está pidiendo no es una prohibición, sino que se modifique su condición legal. El mismo texto lo menciona. Tampoco puede ir la idea principal contradecir, ¿no?, a lo que viene a ser el texto en sí mismo.
Muy bien, veamos el texto aquí. A ver, el texto se desarrolla esta relación que existe entre la belleza cinética, ¿no? Y los deportes de alto nivel que la terminan produciendo, ¿no? Cuando hablamos de belleza cinética, estamos hablando de la belleza del movimiento, ¿ok? O la estética del movimiento, ¿ya? Así que viene a ser la B, ¿no? La estética del movimiento en los deportes de alto nivel, ¿no? La belleza relacionada con los deportes de alto nivel. Muy bien. Es decir, como producto de la cultura humana, es que no se están hablando solamente de la belleza cinética de manera generalizada, sino se está viendo la especificación que es en el deporte, así que es más correcta la B. En esencia, el texto destaca que los deportes de alto nivel, que vienen a ser justamente un poco sobre lo que está girando, ¿no?, este tema, ¿bien? O sea, si hablamos del tema, los temas vendrían a ser los deportes de alto nivel y la belleza estética correspondiente a ellos vendría a ser su aspecto específico. Acá vendría a ser, ¿no? Surge un tipo de belleza, la estética del movimiento, vinculada a la reconciliación del individuo con su cuerpo, ¿no? En el texto se advierte justamente que la belleza que surge en esos deportes se relaciona, ¿no? Hay una parte donde dicen, con la reconciliación del ser humano, con el hecho de tener un cuerpo que se menciona acá, ¿no? Pero sí parece tener relación, en el fondo, con la reconciliación del ser humano, con el hecho de tener un cuerpo. Muy bien. Vamos a ver con el último texto. Y aquí vamos finalizando ya. Muy bien, gente que ya va también de ahí para finalizar. Un minuto y vamos finalizando acá.
Muy bien, tengamos en cuenta, ¿no? ¿Qué es el tema que desarrolla en esencia el texto? Muy bien. El texto aborda el significado actual del término hacker, así que tiene que aparecer la palabra hacker, que aparece en la A, en la C y en la D. Muy bien. Y en todo caso habla de cómo ha ido adquiriendo sus rasgos distintivos, ¿no? De manera paulatina a través del tiempo. Entonces vendría a ser más que nada la génesis del significado actual, no el origen del significado actual de lo que viene a ser el término hacker. ¿Ya? Medularmente el texto señala que el término hacker se refiere principalmente a individuos, sería la C, ¿no? Caracterizadas por un ansia de retos y un dominio notable de las computadoras. Bueno, según el texto, ese término alude principalmente a jóvenes que van tras nuevos retos, ¿no? Y tienen un conocimiento superior en cuanto a lo que es el ámbito de la computación. Por lo tanto, sería la C. Muy bien. Correcto. Y hasta aquí estaríamos finalizando la clase de hoy. Muy bien. Espero que te haya servido para hacerte una idea, una mejor idea de cómo se identifica la idea principal, ¿no? Que es la pregunta en sí de lo que corresponde, que más aparece. En la tarea te puse también un poco de lo que es título, ya, para que practiques y lo que es resumen, ¿está bien? Así que nada, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos, pues, la próxima semanita. Cuídense bastante. Les envío a todos un gran, gran, gran abrazo. Ya saben, por favor, cuídense mucho. Esto todavía no acaba, lamentablemente. Tenemos que ser cautos para cuando todo esto acabe, estar en las mejores condiciones. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Cuídense bastante. Gracias, Allen. Chicos, nos vemos a las 10:10 para la clase de geometría.